eterno nominado al Premio Nobel de Literatura, que nunca obtiene, no obstante que es de los escritores que más lo han merecido. El argentino, Jorge Luis Borges, es el creador de un estilo propio e inconfundible. En primer lugar, escritor, pero también pensador en el más amplio sentido del término, porque como se puede ver fácilmente en la recepción de su obra en distintos países, ahora hay libros que hablan sobre Borges y distintos aspectos de la literatura, pero también sobre Borges y la filosofía, Borges y las ciencias, Borges y las matemáticas. Respecto de la complejidad de su obra, como decía recientemente una colega, pues diferenciar entre lo que es difícil y lo que es complejo. Hay una gran complejidad de su obra, es cierto. ¿Qué pasa en Borges? Que hay veces que hay una primera lectura que nos lleva por el lado de ver qué están haciendo los personajes, qué dicen, y hay una segunda lectura que nos lleva a profundidades, ¿no? Él innovó, aunque no practicó mucho, fue una innovación muy fuerte en su momento, el género policial. El género policial que tiene una base donde hay un enigma y hay un proceso detectivesco. El enigma tiene dos posibilidades, pues a veces eso se olvida. Una es enigma de crimen y otro es enigma donde no hay crimen, como sucede en la carta robada de Edgar Allan Poe, no hay asesinato. Y entonces la estructura tiene que buscar básicamente, por decirlo en términos tradicionales, quién es el culpable. El doctor en filosofía y en literatura hispánica por la Universidad de Princeton y el Colegio de México dice que se pueden identificar dos etapas creativas en Borges. La primera, que se da en los años 20 del siglo pasado, y la segunda, que inicia en los años 40. Sobre todo en la década de 1920 era muy nacionalista. Y es un Borges que en la escritura, ya ahora están publicados los textos, María Kodama autorizó la reimpresión de dos libros que Borges había prohibido que se reimprimieran, que son sus primeros ensayos, Inquisiciones de 1925 y El tamaño de mi esperanza de 1926. Y es un Borges que tiene dos características generales. La primera de ellas es en efecto un nacionalismo exacerbado. Y la otra característica pues es la escritura. Uno ve, hay unos pasajes que, bueno, yo en uno de mis libros lo cito, de un ensayo de 1925, que es un Borges que no creeríamos que era él, ¿no? Porque escribe muy enrevesado. En los años 30 hay un cambio en su literatura. Empieza a escribir relatos, cuentos, publica Historia Universal de la Infamia. Para los 40, ya depura su estilo, el cosmopolita, el de conocimientos vastos en diversas materias, el obsesionado por los laberintos, el tiempo circular, la tradición judía, el ajedrez, los tigres, etc. Sin embargo, el primer Borges no desaparece, pues hasta el último de sus días seguirá escribiendo poemas sobre Buenos Aires. En el Aleph tituló el libro con el relato de cierre. ¿Cómo se llama el cuento? Se llama el Aleph. ¿Dónde está el Aleph? El Aleph ni siquiera ha aparecido y de pronto aparece mencionado. Entonces Carlos Argentino Daneri dice, me quieren desalojar de la casa y no lo voy a permitir porque ahí está el Aleph. Y le pregunta el narrador, ¿qué es el Aleph? Un lugar que contiene todos los espacios del mundo. ¿A qué está aludiendo Borges? Borges está aludiendo a la mirada divina. La mirada divina es la única que permite ver una esfera por todos sus lados. No hay ningún ser humano que pueda ver una esfera completa al mismo tiempo, ¿no? El personaje Carlos Argentino Daneri, que aborrece tanto el narrador, dice que trabaja en una biblioteca del sur de la ciudad. Ese era el trabajo de Borges. Borges trabajó en una biblioteca del sur, la biblioteca Miguel Cané. Entonces, un rasgo suyo se lo atribuye a un personaje del que va a hablar irónicamente. El narrador dice, Beatriz, Beatriz Elena Viterbo, soy yo, soy Borges, ¿no? Y entonces se autonombra. Entonces el cuento regresa a su inicio.
a la historia de amor. Borges muestra de esta manera que su literatura abarca todos los aspectos humanos, tanto la del hombre frente a lo que le rodea, pero también hacia su interior, a las pasiones, al amor, además que es irónico. La postura en relación con Pinochet, pues, le causó realmente la pérdida del premio Nobel. Se sumará a uno más de los grandes escritores occidentales del siglo XX que nunca obtuvieron el premio Nobel, pero que tienen una gran repercusión, ¿no? Pero definitivamente, Borges no necesitaba el Nobel para ser el escritor que es, como en su momento dijo José Emilio Pacheco.